Hello, hello, good evening, and welcome. So, here we are for yet the last class of this module, the last class we're going to be sharing in a while, because um, we don't know what can happen. Probably later we're going to be having uh, another class together. So, I hope you guys are doing amazingly, and I hope everything is going great. Um, so, for this evening, we are going to be talking about well the last couple details um, to cover in this uh, in this course and also we are going to be dealing with some of the topics you guys have chosen to work on um, so the topics that we're going to be covering are um, wait one sec Okay, so the topics we're going to be covering are going to be related to idioms and phrasal verbs. So those are like the main things we have in storage for this evening. And of course, um, I want to get your criticism or your ideas for my development during during this module. So those will be the things we're going to be working on. And I hope you guys are doing are doing great, as I just mentioned. And um, yeah, so let's get to it. I think this evening is going to go by pretty quickly. y hopefully you know we're gonna have to have the chance to go to bed pretty early as well um so tell me first of all um I think we're to start with with the thing that I I care about a ver para iniciar quiero aclarar una cosa sí de o sea lo que me gustaría recibir principalmente en serio siempre pido lo mismo casi nunca lo recibo ah uh, perdón por eso perdón por el comentario pero ajá Casi nunca me ha pasado, pero sí me gustaría, si ustedes tienen verdad la, la oportunidad, de mencionar eh, cuáles son algunas quizá de las características o aspectos que les gustaría o les hubiese gustado que fuese diferente durante um, el desarrollo de la clase. O sea, porque para mí es algo importante... A ver, la docencia no siempre fue mi sueño, o sea, no fue como que desde que comencé a estudiar inglés yo quería ser maestro, fue algo que en el camino surgió, um, y por lo mismo yo siempre espero recibir eh, comentarios, digamos, que de alguna forma me puedan ayudar a mejorar, ¿verdad?, en el proceso. Entonces, eh, eso sería como lo principal que estaría buscando esta noche de lo que ustedes puedan aportar, ¿verdad?, de sus opiniones, sus su apreciación um, durante el desarrollo de, de las diferentes sesiones. Entonces, eh, no sé, si, si ustedes tienen um, o si pudiesen agregar, ¿verdad?, ese tipo de, de detalles, para mí sería algo bastante valioso, o sea, porque pues por lo mismo que considero que estoy en proceso todavía de crecimiento como docente y que pues podría haber áreas, ¿verdad?, en las que pueda mejorar. Entonces, um, no sé, Mario o Rosa. ¿Quién gustaría iniciar con los comentarios acerca directamente ¿verdad? de mí durante el desarrollo de las, de las clases? Ok, Rosa. Uh, good evening. Good evening. Uh, for me is good your desempeño. Uh -huh. The development, uh -huh. sería. Uh -huh. Perform performance, perdón. Performance. 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 Uh -huh. Uh -huh. I speak in English. I um eh, explica nos explica mm -hmm. nos Explain. explica eh, but eh, yesterday I me I see I eh, se lo dije <laughs> I told you I told you uh -huh. but for me mm -hmm. eh, I I prefer more exercise mm -hmm. people homework okay for, for practice, uh, the lesson. Uh, one ex example. Uh, yesterday, I uh, practiced the present perfect and past simple. Mm -hmm. And uh, the homework is, uh, is about this this Topics. case. Uh, mm -hmm. But uh, for me, I. I need practice more. Ok. For eh, eh, otros um, otras cosas de you are puntual puntual. Mm -hmm. uh, Other specific things. <laughs> you are explain um, the, only, o sea, for me only. Ok. Mm -hmm. Bueno, ese sería un detalle que en este caso, bueno, usted mencionó, ¿verdad?, que, que era su primer curso en corporativo. Es algo que difícilmente se vaya a dar, porque si bien es cierto, tenemos cierta libertad en cómo desarrollamos las cosas, no tenemos esa libertad de poder asignar tareas, o sea, de poder dejarles, mire, practiquen en esto, practiquen en lo otro, porque el objetivo principal que tienen, por lo general acá en corporativo, es que se trabaje en la plataforma y es como la práctica que se espera eh, obtener. Ahora, si es cierto, quizá podríamos hacer más, o sea, podría uh -huh. quizás, ¿verdad?, hacer, hacer más, eh, compartirles más detalles o más herramientas con las cuales puedan practicar un poco más y así quizá mejorar, ¿verdad?, el aprendizaje, pues llegar al, al nivel del aprendizaje significativo, que es lo que se espera casi siempre. Entonces, creo que sí, es algo que voy a tomar en cuenta mayormente, quizá, para niveles más avanzados, o sea, porque hay niveles en, lo, en los bajos, digamos que son más extensos, o sea, si usted hubiese pasado por ellos, si hubiese dado cuenta que hay un montón más de temas y como que es más explicado casi todo o los ejercicios, verdad, o las pruebas que hay, quizás son son más abundantes, entonces por eso hay un poquito más de práctica. En cambio, ahorita aquí en intermedio es bien recortado, o sea, los temas son unos cuantos nada más y por lo mismo también los ejercicios son pocos, o sea, no son tantos tantos ejercicios, verdad, los que hay que realizar. Pero Yo sí consigo. es algo que Hola, sí, perdón. Sí. No, yo consideré también que el, el grupo es pequeño, uh -huh. y, y aún así, o sea, practicábamos todos en uh -huh. clase con usted, pero eh, vuelvo al tema, tal vez como a manera de estudiar un poco más, o, o, o que nos recomendaran, digamos, miren, lean tal artículo, o busquen tal, no sé, algo así, como, pero uh -huh. solamente como para reforzar, ¿verdad? Uh -huh. Por porque le repito, para mí lo demás estaba bien. Eh, puntualidad, nos hacía a participar a todos, eh, lo, pues los deberes y todo. Eh, usted a veces ponía los audios o repetía las lecturas dos, tres veces para que todos este, entendiéramos y, y pudiéramos participar después. Uh -huh. Uh -huh. Ok. Bueno, un placer que te liked y bueno, voy a tomar en cuenta eso entonces, tratar ¿verdad? de ofrecer más eh, como herramientas externas a lo que sería la plataforma en futuras oportunidades. Uh -huh. Ok, o, thank you. o uh -huh. incluso en la, si tal vez no se los permiten, que la plataforma fuera un poco más extensa eh, en, en esos temas, por ejemplo, en temas de lectura y a cada quien pues busca su vocabulario, ¿verdad? Yo uh -huh. no lo entendía, lo voy a ir a buscar cosas así pues pero pero, solo, pero ¿ajá? eso de lo de la lectura como usted menciona es una libertad que yo me tomé o sea porque eso es algo que no nunca he visto que en ninguno de todos los cursos que he dado haya algo específico bueno sí hay sí hay ya que me acuerdo estoy hablando mal hay dos uno en intermedio y hay uno en en, en preintermedio en donde Um, tenemos lectura, pero solo es una cosa, o sea, es un párrafo nada más, entonces, pero no es como tan abundante y además parece que hay un audio que lo refuerza, entonces quizás la mayoría de personas solo se van al audio y escuchan lo que, lo que dice, ¿verdad? Eh, uh -huh. Lo que estaría ahí en el texto. Pero eso sí, o sea, eso sí fue una libertad que yo me tomé, porque considero que es importante también, ¿verdad? El reforzar un poco el, el, como la idea de la lectura y que nosotros también nos enfrentemos a ver cómo estamos en cuanto a cómo comprendemos todos estos textos. Así que, pues por eso mismo consideré que era algo apropiado el poder utilizar... Un poco de, de lectura, ¿verdad? En el a curso. mí me agradó. Uh -huh. Uh -huh. Y sí me sirvió porque yo le conté que había sacado un vocabulario. Vocabulario, uh -huh. Uh -huh. recuerdo que mencionó eso. Sí. Ok. Pero bueno, entonces vamos a ir viendo, ¿verdad? Eso de poder colaborar un poco más en cuanto a agregar información quizá eh, más extendida de algunos de los temas que son como los más complejos, porque hay, hay temas que son sencillos, temas que, o sea, creo que fácil se quedan en la mente, pero algunos que sí son un poquito más, más complicados de poder aprender o recordar. Entonces, para ellos quizá más práctica y más uh, información. So, yeah. Echar, disculpe, ¿y usted va a continuar con nosotros o lo rotan? Siempre nos rotan. Okay. Sí, son contra... bueno, en el caso de Ana, ella hasta ahora ha tenido tres estudiantes nada más con los cuales he repetido. Ya casi un año tengo acá entonces, y solamente ha habido tres personas con las cuales he repetido. Eh, sería el caso de Ana, un ex compañero de Ana, porque no sé si ustedes al principio se acuerdan cuando le pregunté que ella se cambió, ella antes tenía horario de de 9 a 10, ahora tiene de 8 a 9. Entonces, en ese mismo grupo estaba junto con el, con el mismo chico y este, en estos grupos me asignaron el mismo nivel, ¿verdad? Así que por eso eh, lo volví a encontrar a los dos. Pero por lo general, o sea, ustedes van a trabajar con, con facilitadores diferentes en cada en cada módulo. okay thank you thank you very much okay Mario what about you what is your appreciation you can do it in English or in Spanish the way you feel uh, more comfortable <laughs> I try to to do in English okay um, in my case only, only one recommendation uh, a unique recommendation I don't know how do you say um uh, uh i consider that all of us um are uh, learning english mm -hmm. <laughs> so in 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 certain moments we need uh we need feedback uh about or pronunciation, uh -huh, pronunciation or pronunciation or the uh, grammatical structure that we use mm -hmm. uh, when uh, when I express uh, our ideas. Um, in my case, my wife is very good in English. Okay. Um, so, in certain. Uh, how do you say occasions? Occasions. ¿no? Justo estaba pensando que esa palabra iba a decir. <laughs> okay. yeah. Occasions. <laughs> In certain occasions. Uh -huh. uh, certain occasions. <laughs> um, uh, she comes to me and she cor uh, correct corrects um, my pronunciation or, or my grammatical structure uh, when I try to, to say something. Uh, mm -hmm. So Maybe uh, a recommendation, that recommendation. Uh, ya me voy a switchar al, al español. Ya Está lo intenté en inglés. Está bien, no hay oh, problema. Tal vez eso, o sea, tal vez un poquito más <coughs> eh, de feedback cuando nosotros estamos tratando de hablar en inglés y nos equivocamos en algo, solo como eh, le recomiendo tal vez decirlo de esta forma o hacerlo de esta forma. No sé, eso es lo único que... Uh -huh. De recomendación, por lo demás, como dice Rosa María, pues muy, muy entretenida la clase y totalmente muy contento de haber estado todo este tiempo con usted. Ok, excelente. Entonces, bueno, eh, lo del feedback, saben que es una cosa que sí, antes he recibido el comentario. Um, y creo que eso viene también de lo mismo, ¿verdad? Como les he comentado, en mi caso yo no era mi, mi, mi deseo inicial el ser docente. Yo cuando inicié la carrera ni quería terminarla, o sea, yo quería solo llegar a tener 18 años y salirme para ser militar, era lo que yo quería. Ya las cosas pasaron, luego terminé graduándome, terminé teniendo esa oportunidad de, de ser pasante en Estados Unidos. Um, cosa para la que me tocó mentir, porque yo no quería ser maestro, pero pues me dieron en la U, Mira, tenés que poner que estás enamoradísimo de la docencia y que no sé qué, no sé cuánto, porque queremos que vayas, o sea, tenés que ir y que no sé qué. Pues lo que yo, en lo que yo mentí, resulta que terminó pasando, o sea, me terminó gustando y cuando regresé en la misma U, o sea, me ofrecieron el chance eh, de trabajar con ellos y fue como que, bueno, dije yo, voy a tratar de hacer las cosas diferente a los maestros que yo he tenido entonces porque creo que los sistemas educativos ¿verdad? en todo el mundo son distintos y pues la forma en la cual yo vi la docencia cómo funcionaba con la maestra con quien yo estuve asignado que era una maestra colombiana era casi de, de, de esa forma o sea en la que ella no necesariamente se enfocaba en cada uno de los estudiantes a pesar que si lo hacía, pero el problema creo es quizá con el tiempo, o sea, con el hecho de que, como solo tenemos un mes, es un poco corto, ¿verdad? Porque a veces sí, hay cosas que yo estoy anotando de las que van diciendo o van haciendo, que quizás en clases futuras, en clases más adelante después lo menciono y yo digo, miren, pueden hacer esto y así, y así, pero para que no se sientan mal, o sea, porque el, como la, en, la, la, la idea o la meta principal de esa metodología que yo aprendí en Estados Unidos es acerca de eso, o sea, acerca de que el estudiante se sienta a gusto, se sienta conforme en la clase y que no se sienta juzgado, que no se sienta eh, menos, digamos, que los demás. Así que por eso es que a veces sí es cierto yo fallo quizá en eso, ¿verdad? En, en enfocarme directamente en los como los diferentes eh, fallos que puedan haber o errores que se puedan cometer. Um, pero sí, es algo que pues sí de verdad debo tomar en cuenta, porque la verdad sé que es algo importante para, mayormente, ¿verdad? Para, para personas que están aprendiendo idiomas, o sea, el darse cuenta de dónde cometemos errores. Entonces, y pues para la próxima sí voy a tratar de, de hacerlo más, más directo, solo que como le digo, es una cosa que no me gusta hacerla tanto, tanto por lo mismo, por, por tratar de evitar, ¿verdad? Ese sentimiento que se genera en ocasiones, porque hay personas que tienen un carácter más fuerte y que pueden recibir, ¿verdad? Ese tipo de feedback como de mejor manera. Hay otros que lo que puede suceder es que se desanimen al recibir ese tipo de comentarios. Entonces, y es de ahí donde, donde está como a ese complejo encontrar el balance. Um, pero creo que, o sea, que sí, que voy a tomar en cuenta eso, porque a veces también ¿verdad? como docentes llegamos a a más o menos encontrar quiénes son las personas de carácter fuerte y quiénes son aquellos que pueden ser un poco más susceptibles a sentirse mal en algún comentario o en algún sentido. Entonces, quizá voy a tomar en cuenta eso, ¿verdad? El tratar de entregar comentarios así a personas que pues demuestren esas características, ¿verdad? De, de ser como um, un poco más fuertes en el sentido del carácter. Pero bueno, eh, gracias sí por, por, la, por el comentario de ambos, o sea, lo considero bastante importante porque pues sí, ¿verdad? Siempre hay, hay cosas en las que se pueden mejorar y pues principalmente eh, en mi caso, o sea que yo siento que hasta cierto punto voy empezando, ya casi tengo cuatro años en esto, pero pues aún así hay eh, docentes excelentes que pues han pasado toda su vida, ¿verdad? Enseñando y pues eh, quisiera llegar quizá en algún momento a algo así. Pero bueno, eh, ya que solo estamos nosotros, vamos a aprovechar el tiempo, vamos a aprender un poco acerca de lo que sería en este caso los idioms. Sí, estas son las frases idiomáticas o las frases que en algún, en algún sentido funcionan como dichos o refranes. ¿sí? cualquiera de las dos formas en las cuales podamos referirnos a ellos en inglés básicamente esa es la única manera, ¿verdad? Que existe. Idioms. Um, a veces eh, estas se pueden mencionar como regional phrases porque pues al igual que acá Sí, justo ayer, de hecho, es gracioso porque justo ayer en las noticias estaba viendo que hablaban acerca de eso, ¿verdad? Acerca de los dichos. Y pues no sé, bueno, ahora que estoy con ustedes les voy a, les voy a preguntar. Mm, principalmente, no sé, Mario, ¿cómo dicen ustedes, como en su grupo de amigos, cuando van a reunir dinero para comprar algo? Digamos, ¿quieren comprar una soda o quieren comprar eh, una pizza? Entonces, y dicen, hey, reunamos plata. Para, para poder mandar a comprar eso. ¿Cómo, ¿Cuál sería un dicho que ustedes utilicen para decir eso? Lo común quizás sería como hagamos la cabuda. Ah, ok, entonces hagamos la cabuda. Es que mi papá me decía que él, pues tiene una tía, ¿verdad? Que ella casi toda su vida ha vivido allá en San Salvador, eh, en el área de, de Cujerlancingo. Entonces, y mi tía, según que ella dice, hagamos la vaca, igual a como mencionaron en las noticias. O sea, en las noticias dijeron que... Um, hagamos la vaca. Entonces yo le dije, pues básicamente es lo mismo, o sea, la vaca, la cabuda, viene siendo la misma cosa. Entonces, porque se ha olvidado? ¿Será que quizás es aquí nomás que decimos eso de la cabuda y allá eh, dicen la vaca? Pero pues aparentemente no, ¿verdad? Entonces me aclararon eso ya. Pero, pues bueno, ahorita vamos a estar hablando acerca de eso, eh, idioms, y como les digo, algunos pueden ser más comunes de una zona que de otra. Algunos idioms son quizá nativos de una comunidad. Y por lo general se van a utilizar con mayor frecuencia en esa comunidad. Los que no son así, o sea, van a ser idiomas como más eh, nacionales, digamos, que se utilizan eh, básicamente en todo el país, ¿verdad? O sea, en, en todo Estados Unidos, me refiero. Um, pero bueno, we have the first one: a dime a dozen. A dime a dozen es un idioma que vamos a usar para referirnos a algo similar. A decir una en un millón o uno en un millón. Now in English the difference is that it is not as broad. Like the amount is not as huge as in Spanish. In Spanish we say one in a million basically, but in English is a dime a dozen. See una en una docena. So it's not like like a huge number, but it's basically the same thing. Um, and we can use this idiom, for example, when. Um, let's say you met one person, right? Like when you are young and, and getting to, to meet people. So you met this person and you liked her, but then you realized that uh, she was to some extent a gold digger, let's say. Um, so you decided to end the relationship. to so like not continue talking to that person and your friends can tell you, dude, don't worry about it. She's just a dime a dozen. Yeah, so she's just one in a bunch, one in, in, in a lot of people. So don't worry. Okay. Or if you, for example, um, let's say you lost something, you lost like a pair of headphones that like, were cheap, like $2. Um, so somebody can tell you, dude, that's just a dime a dozen. It's not like a huge deal. See, ¿Sí? entonces, a dime a dozen se puede usar para tratar de calmar a alguien y decirle, verdad, no te preocupes, es una no un millón, es, es una cosa común. So that's why or when we're going to be using a dime a dozen. Next one up. Um, we have, oh, wait. We have here it is beat around the bush. So, beat around the bush is what we teachers do a lot. We do it very often. Um, and it happens when you beat around the bush, is when you're explaining or over explaining something. So, let's say you're telling your friend a story, and you start by telling your friend, like, you're not going to guess what happened. And you start telling him all the details, but you never get to the point. Of the conversation so you tell that the other person like um i told you about the party right so yeah we went to the party i went um to the mall before going to the party i got cookies and i got cream and i got many things for the party uh then when i left uh when i was on the on the parking lot i saw my friend and na -na 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 -na. and the person never gets to the point to the reason why he or she started telling the story he or she is over explaining the situation. So that's beating around the bush. See, um, So you, uh, tell me, Mario. Al punto o al grano sería. Yes. Stop beating around mm. the bush. See? O sea, y aquí, perdón, sería más bien así. Stop beating around the bush. See? Stop beating. Solo que no lo pongo así porque el problema es que después se me desordena más abajo. Pero esa sería como la forma más común. Stop beating around the bush. That's how you are going to use it. That's how you're going to tell. Persons to not do that. So stop beating around the bush means do not tell me all these details. Just go straight to the point. Yeah, go and tell me what is important about this conversation. So beat around the bush. Okay, next one up is relatively simple. This one is better late than never. This is very similar to an idiom that we have in spanish so it's basically like just a translation better late than never say mejor tarde que nunca that's something we already understand and i think it's not there's no need for us to explain that or over explain that uh, next one is break a leg break a leg is a very common idiom this is one of those that is like a national idiom and it can be used in many different occasions in spanish i know that it also um, can be used but well Back in the day, I had a student who told me that "break a leg," in Spanish "romperte una pierna," is most commonly used in theaters. Um, when you are about to perform in a theater, they tell you this: "break a break a leg" or "romperte una pierna," which is the counterpart in Spanish. Um, but the real reason behind it, he explained to me what it was, but I forgot. I forgot what is the real reason behind telling people to break a leg. But every time somebody is about to do a performance let's say it's a presentation let's say this person is about to ask um, somebody's hand or is about to ask somebody out for dinner or somebody is about to propose or something like that you tell people or this person go break a leg so it's like a way to wish them luck. See, this is a form of suerte a alguien. So go break a leg. Um, principalemente cuando son cosas importantes o cosas in las cuales la persona puede que se vea como uh eh, desconfiada o, o nerviosa. So that's break a leg. Next one, this one is one of my favorite idioms, and actually I use it quite often. This is call it a day. Call it a day. See, ¿Sí? call it a day is an idiom that we're going to be using whenever we are talking about um, a day that was like really tough for us it was really really hard for us to to get through this day or a situation in life it's not necessarily only at your job but a situation in life that you're facing and you just need a break from it you just need to to step aside from that situation um, then you can say this idiom so you're going to be like Okay, guys, it's time to call it a day. I need to take a break. Sí, call it a day básicamente se va a usar cuando estemos enfrentando situaciones complicadas. Puede ser en el trabajo, puede ser en, en, en la vida diaria, ¿verdad? Cuando haya problemas o cosas difíciles, you can go ahead and say, okay, I'm going to call it a day or we're going to call it a day. Sí, básicamente significa ya vamos a, a parar aquí, ¿verdad? Con esto nos vamos a detener Y pues por eso les digo puede ser en el trabajo cuando ustedes en el trabajo dicen let's call it a day es como que ya terminemos de trabajar vamos a la casa eh, cerremos el día sí call it a day okay uh, next one is going to be uh, cutting corners alright so this I like the example that I just found uh, for this idiom cutting corners let's say you are trying to organize a party like a surprise party. For a friend of yours, and uh, you gather all of your friends, and all of you guys are like together and sharing. Like, what are we gonna do? What are we gonna get? What is gonna be for like for eating, for fun, and what are we gonna do? But there is going to be this person who is going to be proposing to, for example, get Suli products. See, ¿Sí? no estoy queriendo poner de menos la marca, pero, o sea. Green corners se puede usar cuando ustedes están verdad haciendo eso están planificando una reunión están planificando un cumpleaños para un amigo entonces y de la nada sale esta persona que dice hey miren y no será que las servilletas las podemos comprar de Zully? y si compramos tal cosa también Zully, y así o sea y empieza a proponer como las cosas más uh, más accesibles o más baratas digamos entonces eso es a lo que se le llama cutting corners, sí. Cortar las esquinas, o sea, tratar de ahorrarse hasta eso, hasta esto, lo más posible. Entonces a eso se le llama cutting corners. Personas que son stingy, stingy. Ahorita les mando esa palabra. Se refiere a personas que son tacaños, sí. Stingy. So, stingy can be used in many ways. También esa es otra cosa importante. Stingy no solo se refiere a ser tacaño en sentido del dinero. También se puede ser stingy in other ways. Así que es stingy, pero people who are stingy are normally those who enjoy cutting corners. Entonces, eso se refiere, ¿verdad? De forma literal, sería cortar esquinas, pero como lo vamos a entender, es aquellos que tratan de ahorrarse hasta lo más mínimo, ¿sí? Aquellos que van a una fiesta y se llevan dos centros de mesa porque no tienen floreros en la casa, entonces dicen, no, I mean, aquí están, los van a botar todo modo. yo me los voy a llevar. Ya lo he hecho, así que por eso lo digo. <laughs> y si no me creen, se los enseño. Ok, no. <laughs> bueno, uh, Easy Does It. Este ya se los mencioné, creo, en algún momento. Easy Does It es el que se usa para referirse a algo que... Bueno, cuando vemos a alguien que está ahí como muy ofuscado, muy concentrado en el trabajo, está demasiado estresado en algún sentido, entonces, sí o sea, como ya bien, uh, esta persona está... Casi fuera de sí en, 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 en lo que está haciendo. Entonces, eh, y nosotros creemos que, o sea, que se está esforzando demasiado. Le podemos decir, easy does it. Sí, easy does it. O sea, como tómalo con calma. Sí, o sea, si lo haces con calma, lo vas a lograr, lo vas a hacer mejor. So, easy does it. Igual, cuando ustedes están a punto de tomar una decisión, eh, digamos, arriesgada, Pueden decírselo a sí mismos, ¿verdad? A sí mismos, perdón. Easy to it. ¿sí? O sea, como mientras más calma tenga, mejor voy a poder decidir qué hacer. So, easy to it. es básicamente para. Es casi como un take it easy. Básicamente es lo mismo que decir take it easy, ¿sí? Easy to it. Pero este más en el sentido de idiom, ¿verdad? O sea, porque aquí básicamente lo que se somos, como se traduciría, sería fácil lo hace, pero um, no necesariamente lo vamos a entender así. All right, so now is another of my favorites. This is one of, one of the ones that I love to use. And is get it a hand. Sí. A ver, este tiene mucho, mucho, mucho de linking sounds. Ya les mencioné, de ¿verdad? Que los linking sounds son esos eh, sonidos inter que interconectan palabras y que hacen que un grupo de palabras suenen como si son una sola. Y que por eso mismo a veces puede llegar a suceder. Que, o sea, nosotros escuchamos una oración y solo escuchamos una sola mezcla, un solo scramble. Pero get out of hand o get out of hand, que sería la versión lenta, pero ustedes espero que lo puedan decir. Get out of hand, ¿sí? Get out of hand se usa cuando una situación se nos va de las manos. O sea, básicamente es lo mismo, ¿verdad? Se nos va, se nos va de las manos. So something that is too hard for us to complete, to. Risky for us to do. So that's basically when you're going to use get out of hand. So when situations are too hard for you to develop, that is basically get out of hand. All right. Next one up, we're going to see get your act together. Okay. So here I'm going to be totally honest with you guys. The best or the most common way to use this, I'm going to write it. So please look at it and it's going to be quick because I have to delete it again. This is the common word that you use there. Okay. But for um, safety reasons, we're gonna use use act. Uh, but normally, people are gonna say get your together, okay? Because that's like the the most common way. I'm not gonna lie to you. That's the most common way in which you're gonna use it. Now, this get your act together, you can use it. Yes, but with kids mostly. But get your act or get your together is an idiom that we use when somebody is overreacting or over dramatizing something like something relatively easy, but this person is turning it into something huge. Like, um let's say you have a friend who is a good singer and he has to sing in front of 3 million people. I mean, no, 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 3 million is too much. um 3,000 people. So, this person is a good singer but now he has to sing in front of 3000 people and he's super nervous like he cannot um calm like at all then you can tell this person dude get your together all right because you're good okay you're good you are good so go ahead and do your thing so get your act together is the idiom you're going to use to tell a friend to calm down but in a stronger way see ¿Sí? basically le vas a decir cálmate pero con una forma un poco más, más agresiva, con una forma un poco más... Um, a ver, como explica en este idioma, es que le da reassurance a la persona, como que le da seguridad de que, o sea, de que tiene la capacidad de hacer las cosas y por eso es que se incluye la mala palabra acá en el medio, para que eso tenga como mayor fuerza a la hora que se dice. Entonces, por eso les digo, el act por lo general se va a usar con niños, para los adultos, ¿verdad? Viene la versión ya un poquito más picante. Okay, so get your act together. Moving on, we have give someone the benefit of the doubt. So, this is another one that has its its counterpart in Spanish. It's just very similar to the Spanish version. Give someone the benefit of the doubt. Um, let's say here, um, William had, has done something. We have some proof that William has done it, but still, we want William to provide his perception of the thing. Um, so we're gonna give William the benefit of the doubt. See, dar el beneficio de la duda. So when you think that someone has done something, but still you're gonna let that person defend themselves so that they can uh, like assure you that they have or have not done the things that you you think they have done. So give someone the benefit of the doubt. Next one is go back to the drawing board. Go back to the drawing board. When you decide to go back to the drawing board, it means that you're gonna go back to doing the things from start. Um, the drawing board is a reference mostly for for planning or for engineers, for architects who have you know this table in which they design the plans, in which they they create like their um, drafts, or of what they're gonna do in a construction, so that's the drawing board where you draw all the plans. And when things are not going according to plan, you can say, you know what? We're going to go back to the drawing board because this is not working. All right, this is simply not working. So we need to rethink our strategy, restart what we have done. So go back to the drawing board refers to that. Uh, iniciar de cero, básicamente, go back to the drawing board. All right, and uh, this is going to be the last one from this line. And it is hang in there. Hang in there. A ver, esto casi nunca se los dije porque de hecho en este en este curso pocas veces le pregu les pregunté cómo estaban. O sea, uf, uf, creo que fue una o dos veces nomás que les pregunté cómo estaban, ¿verdad? Casi nunca lo hice. Entonces, eh, por lo general, y esa es una cosa que tampoco tuve chance de compartirles, por lo general, cuando la gente. Cuando les pregunto cómo están, me contestan con esta palabra que detesto. Entonces lo voy a mandar ahí por el por el um, por el chat, sí. Esa palabra, esa y esta otra, les juro que a mí me causa, eh, no sé, daños en el oído cuando me dicen eso. Cuando yo les pregunto how are you y solo me dicen fine. Primero fine, but good tiene sus motivos. Good es porque en el tiempo que Viví en Estados Unidos, les juro que yo a todos los niños donde en las casas que viví les preguntaba, ¿verdad? ¿Cómo estuvo tu día? Detestaba cómo decían good, o sea, solo good, así como con un desinterés tan grande. Entonces, o sea, para mí honestamente es algo personal y por eso creo que esas cosas mía nada más. Eh, cuando alguien me pregunta cómo estoy, o sea, yo lo tomo como algo importante, como que se preocupó por mí, ¿verdad? Entonces, el hecho de que yo les preguntara cómo estuvo tu día, cómo te fue y solo me dijeran good, para mí era como cierta de cierta forma una ofensa, no me gustaba que me contestaran así, así que good por eso no me gustó. Ahora, aquí en El Salvador yo no sé por qué estamos tan acostumbrados que en la comunidad de los que hablamos inglés solo fine sabemos decir. O sea, nadie da una respuesta creativa, digamos, una respuesta propia. La mayoría solo decimos fine. Y pues en mis clases en la universidad yo implemento una regla y es que cada vez que alguien dice fine, cuando le pregunto cómo está, porque pues lo hago casi siempre, um, tiene que depositar una cora en una alcancía. Sí. El motivo detrás de eso es por la dualidad de significados que esta palabra tiene, porque esta palabra significa multa también. Entonces, lo que pasa es que cuando me dicen fine, básicamente se refiere a una multa. Entonces, ahí está, ¿verdad? La multa, la CORA, es la multa que tienen que pagar por contestarme fine. O sea, en la U ya saben que si yo les pregunto How are you? They have to say something like real, or something they feel. Like they can tell me, I am a little bit tired today. O sea, por ejemplo, pueden contestar así, ¿verdad? Me siento un poco cansado hoy. Entonces, por qué somos estudiantes de inglés, es lo que siempre les digo, somos estudiantes de inglés, somos aprendices del idioma. Y nos vamos a dar el lujo de que si alguien quiere interactuar conmigo, solo decir una palabra, cuando debería más bien practicar decir más palabras, más frases, ¿no creen que es un poco injusto? O sea, es lo que siempre les digo a ellos, ¿verdad? ¿No creen que es injusto con ustedes, con sus padres, con quien sea que está haciendo la inversión en su, en su carrera? Entonces, por eso siempre les digo, whenever you guys come into my room and I tell you or ask you, how are you? you have to practice you have to say something real something you are feeling at that moment so if uh, for example the person is is doing great so just say that i'm doing great it has been a good day or if you are um, i don't know feeling sad just say just say it i'm sad i don't i don't feel my best today so just be honest just don't say fine because every time you say fine you're gonna have to pay a quarter Así que ahí está, ¿verdad? Eh, fine, por eso no me gusta. Ahora, el por qué les explico eso. El hang-ender. aquí lo tenemos. Ese es, esa es, mi respuesta cuando alguien me pregunta How are you? Sí, hang in in hangender es una frase, un idiom. Y ese quizás sería mi favorito de todos. O, no es que sea mi favorito porque me guste mucho, sino que el que más uso. Um, cuando ustedes ven a alguien que está pasando una situación complicada, ven a alguien que tal vez no se está sintiendo lo mejor posible le pueden decir verdad just hang in there things are going to get better sí o sea aguanta a eso se refiere decir hang in there aguanta sí so you can say hang in there things are going to get better aguanta las cosas van a mejorar uh, en en mi caso mi respuesta principal cuando alguien cuando los estudiantes me preguntan hey teacher how are you o digamos me contestan fine and you yo les digo ah, bueno la cora y después te contesto um, so it's just hanging in there ¿sí? Just hang it in there, esta es una respuesta neutral, o sea, no necesariamente es una, una respuesta mala o negativa sino que es más bien una respuesta neutral solo se queda ahí, ¿verdad? en un terreno plano, o sea, solo digo aguantando, I mean, it's not good, it's not bad it's just, just living, ¿sí? o sea, solo viviendo, that's, that's my answer sometimes I'm doing good, but I don't like to spoil it ¿sí? o sea, esa es otra cosa like, personal of mine, that I don't like to spoil it, when people ask me how am I, how am I I'm doing I don't like saying that I'm doing amazing or I'm doing great. I just prefer to just keep it in a like in a regular thing. Um, so yeah, just hanging in there. That's my answer. So yeah, be careful with that. Um, now, hit the sack. This is another one back in the day like <laughs> Hace como un año, este era uno de mis idiomas favoritos, ¿sí? Porque hace como un año todavía jugaba con mis amigos, hoy ya no, porque doy clases. Pero bueno, hit the sack. Um, hit the sack is an idiom we use. Uh, well, this is one of those many idioms taken from the military. Sí, este es uno de los muchos, eh, de las muchas frases idiomáticas que son tomadas de la militar o del, o del, del ambiente militar de, del inglés. Um, a ver. No sé si alguna vez ustedes han escuchado hablar acerca de sacos de dormir, que son básicamente como los, las camas que les dan, ¿verdad? A los, a los militares o personas que van a acampar también utilizan ese tipo de, de camas así. Pero pues en la cuestión que estamos hablando, en lo militar, eh, son sacos de dormir. Entonces, el hit the sack, básicamente a lo que se refiere, es que me voy a ir a dormir, ¿sí? Así que, o sea, antes cuando yo jugaba con mis amigos, tipo 11 once y media, yo les decía, hey, dude, I'm to hit the sack, I'm falling asleep, ¿sí? O sea, me estoy durmiendo, ¿sí? Entonces, me voy a la cama. Entonces, hit the sack, o decir, I'm gonna hit the sack, que es como la, la forma más común en la cual lo vamos a escuchar, ama, que eso es una cosa eh, informal, ¿sí? Eso es una, una, un recortado del I'm going to, sí, o I'm gonna, solo decir, ama, I'm to hit the sack, me voy a dormir, ¿ok? So, I'm to hit the sack. Así que ahí lo tenemos. Hit the sack. Um, next one up is it's not rocket science. It's not rocket science. Whenever you see someone who is stressed over a situation that you know this person has the capacity to do, or that you think is something relatively easy to do. You can use this, this phrase or this idiom. It's not rocket science. No es, no es lo mismo a decir get your act together, porque este es cuando alguien verdad, uh, está a punto de actuar o de hacer algo. El, It's not rocket science se usa cuando son cosas o sea, que de verdad son cosas sencillas, pero la gente se pone ahí de, a decir, no, hombre, que yo no sé cómo hacer, que yo no sé cómo, por ejemplo, cómo hacer un huevo picado, por decir algo. Entonces, yo no sé cómo se hace eso. You can you can tell them this. It's not rocket science. Like you can do this. It's relatively easy. So please get your act together because it's not rocket science. Ahí es almost do di na sí, el bonus por dos. Okay, it's not rocket science In Spanish español significaría básicamente no es ah um, ciencia de cohetes, sí? O sea, es una cosa sencilla, ¿verdad? No es ciencia de cohetes o cien, no es ciencia espacial, digamos. Um tell me Mario. Perdón, eh, repítame cómo se decía, me estoy durmiendo. Oh, el Ama Hit the Sack. Bueno, pero ese es, me voy a dormir, sí, o sea, me voy a dormir. Cuando ya me ya me estoy despidiendo, digamos, de, 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 de las personas, o sea, con las que estoy, entonces yo así lo diría, Ama Hit the Sack. Es que, es que escuché algo así como un falling, no sé qué. Oh, I'm falling asleep. I'm falling asleep sería el de, el, el directamente, ¿verdad? Me estoy durmiendo. I'm going to hit the ah, sack because I'm falling asleep. Falling, de caer. Ajá, me, falling, ah, de caer, sí, falling, ah, de caer. Okay, me okay. estoy cayendo dormido. Okay. Ah, okay. <laughs> Entonces, sí, sería, o sea, para usarlos en conjunto, ¿verdad? I'm going to hit the sack, me voy a la cama, because I'm falling asleep, sí, me voy a dormir, me voy a la cama, porque me estoy durmiendo. Ok, so... Um, Este es básicamente el contrario de Be the bush. Make a long story short. Sí, para no hacerte la historia larga, básicamente sería así, ¿verdad? Como lo vamos a entender. Make a long story short. Instead of providing detail after detail after detail after detail, you go straight to the point. You share just the main thing that you wanted to share with the person, and you make a long story short. So to make a long story short uh next one is miss the boat miss the boat um uh, miss the boat is uh another of those idioms that we or i mean that people use in the military um and miss the boat refers to an opportunity that you had for example last year i missed the boat on the chance to go into Qatar with my best friend to work work Qatar Airways. So I missed the boat. This time I'm applying and I hope I'm not going to miss the boat. Entonces, miss the boat. Se va a entender, ¿verdad? Como te perdiste la oportunidad, te perdiste el barco. Sí, you missed the boat. Llegaste muy tarde. You missed the boat. All right, so that's that's the, the other one. Miss the boat. Uh, now we have. No pain, no gain. Ese es uno que se ve casi siempre en los gimnasios o la gente que um, que hace ejercicio, verdad? No pain, no gain. Si. Sí. So whenever you are going to through something and uh, for some reason you have a hard situation in in that adventure of yours, people can tell you this: no pain, no gain. Remember, like el que no arriesga no gana. O Sin dolor no hay gloria. Básicamente esos, esos dos, son como los que se podrían entender, verdad, en, en español. El que no riesga no gana. O sin dolor no hay gloria. So no pain, no gain. If you don't risk something, you're never gonna get something um, out of the situations. So yeah, no pain, no gain. Um, okay, next one is. Let me see. We have pull someone's leg. Now, this is what I do with my sisters almost all the time. I love pulling their legs. Sometimes, however, they do bite. Um, but pulling their legs is, is a fun thing to do. Um, let's say somebody is one of those persons who is just hard tempered. See, ¿Sí? una persona de temperamento fuerte o temperamento duro y alguien que fácilmente se puede enojar. Um, o cuando ustedes conocen también. Alguna situación que a alguien lo hace molestar, ustedes pueden decirle esto, ¿verdad? Pero claro, esta es como una llamada ya desesperada a decirle, cálmate, ¿sí? O sea, cuando lo estoy molestando a alguien y solo le estoy diciendo, hey, solo te estoy molestando, ¿sí? O sea, like, chill, relax, don't get serious. Um, so, pulling someone's leg básicamente se refiere a eso, ¿verdad? A Decirle, solo te estoy molestando, ¿sí? I'm just pulling your leg, solo estoy, o sea, literal, literal, se referiría a solo te estoy jalando la pierna, pero claro, eso no tiene sentido en español, en español solo sería eso, ¿verdad? Um, solo estoy molestando, sí, o sea, no es algo serio, I'm just, I'm just kidding, sería básicamente uh, un reemplazo, ¿verdad? Para I'm just kidding, el decir, I'm just pulling your leg, sí, solo te estoy tomando la pierna. Tomando el pelo sería una de las que diríamos en español, aunque eso es un poquito más grave, ¿verdad? Cuando le tomamos el pelo a alguien es más grave. Uh, así que no sería tan, tan, tan así. And pulling your leg es más que todo solo como una broma. En cambio, tomar el pelo es como algo más serio. Ok. So far, so good. Esa es otra de las que yo les recomiendo como respuesta cuando alguien les pregunte, ¿cómo you. Ustedes pueden contestar de esta forma. So far, so good. Hasta ahora, todo bien. ¿Sí? So far, so good. So, um, when you are starting into like an entrepreneurship or something like that, And people ask you like, "Hey, how is your new store doing?" You can answer by this. Eh, you know, so far so good. See, ¿Sí? hay otra que podemos agregar después de esto, so far so good, I can't I can't complain. Eso sería como la, la versión completa, ¿verdad? So far so good, I can't complain. Sí, hasta ahora todo bien, no me puedo quejar. Pero claro, el idiom sería solamente este, ¿verdad? So far so good. Sí. Hasta ahora, todo bien. Esto puede ser, o sea, como les digo, pueden contestar a, a cuando alguien les pregunta, How are you? de esta forma, o también eh, cuando alguien les pregunta acerca de una situación en la cual ustedes están eh, atravesando. So, so far, so good. All right, the next one is, is, Speak of the devil. Speak of the devil. Anytime you are talking about a person or you are referring to someone, And that person isn't there in during the conversation or while the conversation is taking place, but suddenly, see, ¿sí? de, de la nada, esta persona llega donde ustedes están. O sea, ustedes están hablando de alguien, verdad? Entonces, de la nada, esta persona llega donde ustedes están. Pueden utilizar esta frase: Oh, speak of the devil, or speaking of the devil. Puede ser también en, en, en participio, verdad? Speaking of the devil, so you can say, Oh, speak of the devil, hablando de eh, pues del diablo, sí. Básicamente eso sería, hablando del, del maligno, ¿verdad? Entonces, ya yeah. speak of the devil. Um, now, this one, this one is, is one I don't like because I have to live through this quite often, but it's a fun one. That's the last straw. That's the last straw. Esto se refiere a que esa es la última pajilla, eh, ¿sí? Pajilla de las que usamos para el refresco. So that's the last straw. Um, we use this idiom when we're talking about a situation that is hard for us and people are making it even harder. Or, for example, we all have those weeks when we have problem after problem after problem after problem. Si tenemos un problema tras otro tras otro, ¿verdad? Llega un punto en el que nos cansamos y ya el último problema, entonces decimos, that's the last straw. Esa es la última pajilla, es lo último que iba a aguantar. Entonces... A eso se refiere, that's the last straw. Sí, es como ese es el último estirón. Ya, yeah, es todo lo que daba, ¿verdad? De ahora en más, amargura total. So, yeah, that's, that's the last straw. Sí, esa es la última, la última pajilla en literal, pero claro, podemos entenderlo como ese es todo lo que daba, eso es todo lo que yo iba a aguantar. That's the last straw. Eh, ok, so we have a couple more. We have this one: The best of both worlds. the best of both worlds. Um, this idiom is, the, is one we're going to use um, whenever let's say we are okay, I don't know if you guys like Hawaiian pizza, the pizza that has uh, pineapple. So that is one of the most common ways in which people use this idiom, like the best of both worlds. You have salty and or I mean yeah salty and, and sweet in the same place. So you have the best of both worlds. Sí, lo mejor de ambos mundos, a eso se refiere, ¿verdad? Cuando hacen ustedes mezclas de cosas que no se supone que deberían ir juntas, pero ustedes hacen que se junten y pues para su percepción, eso es lo mejor de ambos mundos, es algo que les gusta mucho, así que para ese tipo de casos es cuando vamos a usar the best of both worlds. Sí, lo mejor de ambos mundos. This one is Another one that is related to the last straw to make matters worse. To make matters worse. Y para empeorar las cosas. Eso es a lo que se refiere. To make matters worse. And to make it worse, um, so you were having a tough week. It was a really hard week. And to make matters worse, you realized that you have to pay um, a fine. Sí, digamos, sí. Tienen que pagar una multa. So, you're having a very, very bad week. But to make matters worse, you still had to pay a fine because you parked in the wrong spot in the city. So, to make matters worse. All right. And uh, next one up, we have under the weather. So, this is another of the ways that you can use to answer the question, How are you? whenever somebody asks you how are you how are you doing and you're feeling sick you're not feeling well you can answer by you know i'm a bit under the weather see me estoy sintiendo un poco mal estoy un poco debajo del clima sería la traducción directa pero claramente no lo vamos a usar así ¿verdad? vamos a entenderlo como me estoy sintiendo un poco mal i'm feeling under the weather refers to people who are feeling sick who are feeling ill who don't feel their best so that is feeling under the weather. Okay. Uh, the next one is going to be you can say that again. Este se usa, uh, a ver, pueden decirlo, you can say that again, pero les recomiendo al cien por ciento que cuando utilicen este idiom, si en algún momento es necesario que lo usen, le hagan esa entonación diferente acá. You can say that again. Sí, you can say that again. Um, this is an idiom we're going to be using whenever we share somebody's opinion, like I am, let's say somebody says, um, you know, pineapple and pizza are an amazing mix. So somebody said that. Si sí, alguien dice, ¿verdad? Que la piña y la pizza son una mezcla excelente. Entonces, si ustedes comparten esa idea, entonces ahí sería donde pueden usar este idioma. You can say that again. Sí, básicamente se refiere a decir, estoy de acuerdo contigo. Sí, you can say that again. Uh, anytime somebody then says something that you agree with you can use this idiom hey you can say that again um, let's say for example somebody just says i love having rainy days like like i enjoy having rainy days um, you can tell then this person you can say that again and when you do that that is going to mean that um, well you basically Uh, also enjoy rainy days. Okay, so you can say that again. Refers to that. Refers to um, situations or moments in which you agree with the person that is speaking. Okay. Ahora, antes de pasar a lo siguiente, que esto es una cosa, bueno, el tiempo ya casi se nos agota. Eh, quería saber si ustedes conocen el significado de la palabra que voy a escribir acá o de dónde proviene esto. No sé si creo que a ustedes no se los he explicado. Así que no sé. ¿Saben ustedes de dónde salió esto? El OK. No, Mario, do you have any idea of when or how we got to OK? No, no idea. No idea. Ok, mm -hmm. esa es una de las cosas que me gusta compartir porque de hecho también es otra de las palabras que usamos casi todo el tiempo, ¿verdad? O sea, decir OK. A ver, eh, la historia es, eh, o tomó lugar más bien, ¿cómo nació esto? Durante la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Si ustedes alguna vez han estado interesados en, en el tema, o sea, sabrán, ¿verdad? Que era una guerra en la cual el espionaje o el tratar de saber cuáles eran los mensajes que el enemigo se mandaba era crucial para poder saber qué hacer, qué, cuáles eran los siguientes movimientos a tomar. Entonces, eh, pues por lo mismo, nació un montón de siglas o sistemas en los cuales los grupos eh, amigos trataban de comunicarse, ¿verdad? de forma secreta para poder pues, pasar los mensajes y que el enemigo no se diera cuenta de qué se refería. Pues el OK eh, fue el resultado de eso. ¿sí? El OK nació de esto. Zero kills. ¿Pero cómo llegamos de zero kills a OK? Bueno, si ustedes no saben, espero que sí, el número cero, sí, cero, se puede o se pronuncia, se, se, se dice en muchas ocasiones como o oh", Oh, por ejemplo, cuando estamos dictando números de teléfono decimos cero no decimos zero decimos oh. Cuando estamos dando direcciones no decimos zero decimos oh. Cuando usamos zero es en el caso de las eh, operaciones matemáticas ahí sí utilizamos zero, pero en lo, todos los demás casos decimos oh. Entonces acá en lugar de decir zero kills decían oh kills, sí. O oh, kills, pero no podían decir O oh, kills, ¿verdad? Porque kills es una palabra completa y iban a entender que se refería, ¿verdad? A pues iban a, rápido a darse cuenta que se refería a cero muertos. Eh, digamos que de una forma encriptada, en forma secreta, qué sé yo, el comandante les mandaba preguntar a algunos de, a algunos de los, de los de los diferentes regimientos cómo están, cuál es la situación. Entonces para reportar que todo estaba bien solo contestaban OK, sí, OK y esto a lo que se refiere es a decir cero bajas cero muertes o sea todo está bien o sea nadie ha muerto en, en el último ataque nadie eh, cayó en el último ataque así que de ahí salió el utilizar ok Sí, entonces es una cosa pues que después verdad de la militar pasó a ser uso ya común y luego evolucionó también en esto ...que ya es como la versión completa escrita ¿Verdad? ok pero esto no es necesariamente oficial lo oficial oficial sería el escribirlo de esta forma ok y debe ser en mayúsculas ya que o sea es un, uh, es una sigla entonces pues sí verdad sabemos que las siglas deberán expresarse eh, en mayúscula o escribirse en mayúscula así que ok esa es la historia detrás de esto a ver otra cosa antes porque como ya se nos está acabando el tiempo Um, que les quería mencionar la diferencia entre el dot, period, and point. Si, sí, no sé si alguna vez han escuchado de eso. Dot, period, and point. Yeah, uh, dot. Uh, in my case, for, for 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 use general in uh, in URLs or in email address or something like that. Yes, very mm -hmm. good. And what about period? Uh, I don't know. <laughs> okay, and uh, point. Point. Uh, I don't remember, but, but but it's similar to to that, uh, but in in another situations. <laughs> <Yes>. uh... <laughs> todos son el mismo. Sí, todos uh, son el mismo. O sea, todos son exactamente el mismo ese puntito. Todos son punto. Ahora la diferencia que existe entre Um, perdón, entre el point, el uh, period y el dot es exactamente como usted dijo, ¿verdad? Dot se usa en cuestiones digitales. Sí, O sea, cuando estamos hablando de uh, URLs, o sea, direcciones en Internet, cuando estamos hablando acerca de um, emails, ahí utilizamos dot. Vamos a decir, um, let's say www or www dot. Um, Ingrescorporativo.com, let's say, just as an example. Ahí usamos dots. Period lo vamos a usar en textos. O sea, cuando hablamos acerca de eh, pues párrafos que están escritos, ahí utilizamos period. En textos, en textos perdón, literarios, en textos eh, formales, utilizamos period. Y point se usa cuando estamos haciendo operaciones matemáticas. Digamos que ponemos 0.5, sería 0.5. Sí, 0.5 Entonces, en matemáticas se utilizan tanto 0 como el, el point también. Así que point para matemáticas, period para eh, literatura y dot para cuestiones que son um, más digitales. Pero bueno, ese era entonces lo último que tenía chance de compartirles esta vez. Um, como les dije hace un par de días, ha sido un gusto, sí, ha sido un, un muy buen grupo. Así que espero que les vaya muy bien, ¿verdad? En los siguientes cursos que van a, a seguir tomando. Y pues nada, mucha suerte, sí, bendiciones. Y estaremos quizá viéndonos más adelante, eso no se sabe, en uno, dos, tres, cuatro, cinco meses, quién sabe. Así que, bueno, suerte a ambos, porque solo están los dos. Así que, bueno, nos veremos, pasen buena noche y disfruten también el tiempo libre que van a tener en estos días, ¿verdad? Gracias por gracias, todo. Gracias. Okay, so bye bye guys. Listo, adiós. Bye.